A ver, jóvenes, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar ya con la sesión referente a metrados en edificaciones, ya la continuación de todo lo que hemos venido ya haciendo ya en los talleres anteriores. Bien, entonces la clase anterior veníamos trabajando la partida vigas, ¿correcto? La partida vigas, ¿no es cierto? Un poco para recordar, estábamos en la partida vigas. Y estábamos trabajando la parte de encofrados, ¿correcto? Ahí no habíamos quedado. Decíamos que todo lo que concierne a encofrados de cualquier elemento, siempre ustedes tienen que tener en la mente que es aquella área que está o aquella área que ustedes van a tomar la medida, pero siempre y cuando esté en contacto con el concreto. En caso para vigas, tenemos que ver mucho la ubicación de esta viga. Es decir, si esta viga está sobre un muro, si esta viga está sola, si esta viga, sobre qué ancho está, en todo caso, colocado del muro. ¿No? Siempre cuenta esas, digamos, esas condiciones para que ustedes puedan metrar adecuadamente, más que todo en el fondo. Entonces, decíamos que cuando son albañilería, las vigas están asentadas sobre muros en la mayoría de casos. Y cuando son aporticados, ahí no necesariamente, pues primero lo que se hace son las vigas, ¿no es cierto? Columnas, vigas, y ya posteriormente son los muros, ¿no? Ahí sí se tendría que ubicar todo, pues, ¿no? Ya eso lo hemos explicado en la clase anterior, ¿sí? Eso también lo hemos colocado, que estos son los frisos, la parte lateral son los frisos, ¿correcto? La parte lateral son los frisos y la parte, pues, digamos, del fondo es la que se está viendo luego, ¿no? Bien, este es un plano del encofrado de losa, donde podemos visualizar básicamente elementos como la denominación de las vigas, acá en este caso es viga de amarre porque está paralelo a la dirección de la vigueta y viga solera porque está perpendicular al sentido de las viguetas, ¿no? Vemos las vigas, vigas de amarre, vemos las vigas soleras, ¿no es cierto? También en un encofrado de losa debemos de ver los aceros de las viguetas, ¿no? Sus números, sus diámetros, correcto, que van a ir en cada uno de los paños, ¿no? Entonces, eso es parte de los elementos que yo sí o sí tengo que ver, ¿no? Otra de las cosas que tendríamos que ver en un encofrado de losa son las, son las, son los paños, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un paño, dentro del eje AC tenemos un solo paño, o si quieren dos paños, ¿no es cierto? Acá también dos paños, y acá tenemos un paño más corto, y esto que lo vamos a trabajar como un solo paño, ¿ya? Bien, entonces eso ya lo hemos venido haciendo, y esto es parte de la planilla que hemos trabajado también, ¿no? Entonces, este es el eje, tenemos para el encofrado de vigas, ¿correcto? Entonces, lo primero que vamos a encofrar es la parte exterior, ¿no? Que se llaman frisos, ¿no? En la parte exterior, perdón, en la parte exterior en este caso de la viga. Y en esta parte exterior de la viga, ¿correcto? Solamente le decía como en la foto anterior, como en esta foto anterior, solamente es este alto, ¿correcto? Por toda la longitud que se tiene de la viga, ¿ya? Que también se llama friso, toda la parte exterior se llama friso, ¿no? Toda la parte exterior. Y esa parte exterior es la que yo en primer lugar voy a comenzar a metrar. Entonces los ejes AA y los ejes CC es toda la longitud, ¿no es cierto? Porque acá hay columna, pero igual las columnas recuerden que van hasta la parte inferior de la viga, por lo tanto las vigas es todo, pues todo el perímetro, todo el contorno. Entonces voy a empezar con los ejes verticales, que en este caso es eje A y es eje C. Todo el terreno, ¿cuánto tiene? Tiene 10,25. El alto es el alto en este caso de la viga, que es 20 centímetros. Ya 20 centímetros y 2, porque hay dos ejes, tanto el eje A como el eje C, ¿no? Los costados, o para que un poco se puedan guiar más, ¿no? Los frisos, que también se llama, ¿no? Ahora, luego se tiene en los ejes 1,1, o sea, los horizontales, ¿no? Eje 1,1, eje 2,2, eje 3,3 y eje 4,4. Esas distancias, eje 1,1, a ver, eje 1,1 y eje 4,4, ¿no? Eje 1,1 y eje 4,4. Tenemos las distancias, que también es todo, es 8 metros, y acá también es 8 metros, ¿sí? Porque estamos haciendo todo el perímetro, ya metramos toda la parte exterior vertical, 10,25 y 10,25. Ahora me falta cerrar,
correcto, que es desde el punto C hasta el punto A es 8 metros, igual es desde el punto A, eje 1, y el eje C con el eje 1, ¿correcto? Entonces, ya metré toda esta parte, chicos, ya metré toda esta, digamos, la parte exterior vertical, que es total desde el punto 1 hasta el punto 4, que es 10, 25. ¿Cuántas tapas hay verticales así? Una que es esta y dos que es la siguiente. Luego me falta meter toda esta tapa horizontal desde el punto A hasta el punto C, que es una tapa ahí. Luego desde el punto A también al punto C, pero en el eje 4, que es otra tapa. Entonces sería 2 veces 8 metros, punto 20, que es el alto, y 2, 90. Y también lo vamos a llamar para tener también en cuenta que son los frisos. Bien. Luego tenemos los ejes 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4, ¿no? Tenemos los ejes 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O sea, ya metramos toda la parte, digamos, perimetral, ¿correcto? Tanto la vertical como la horizontal. Ya la metramos, son estas dos medidas, 10, 25, 2, 4, 10 y 2, 90. Ahora vamos a metrar los fondos. Ya metramos todos los frisos, o sea, todos los costados. Ahora nos toca metrar el fondo. Ahora, cuando nosotros tenemos acá, ¿correcto? Si toda esta parte interna, ¿correcto? Si toda esta parte interna estuviera sentado directamente por muros que tienen el mismo espesor que las vigas, no necesitaríamos meter el fondo. Pero no siempre es así. De por sí, esta parte, el eje A y el eje CC, son vigas que están sobre muros de 25 centímetros de ancho. Por lo tanto, solamente metro, ¿qué cosa? La parte exterior, o sea, la longitud, toda la longitud por el alto de la viga, ¿correcto? Es por eso que yo de frente digo 1, 2, vertical. Ahora, en esta parte del eje, ese es en el eje vertical A y en el eje vertical C. El muro es de 25 y el muro es de 25. El eje B también es muro de 25 y las vigas son de 25. Por lo tanto, el encofrado natural de esos tres ejes es el mismo muro. ¿Correcto? Entonces ahí nada más es la parte longitud por la altura de la viga. Por eso es que en estas tres partes va a ser así. Ahora, en estas dos, perdón, en la parte exterior, porque la parte interna no se tiene que encofrar porque ahí está ya los ladrillos, solamente encofro la parte del fondo, ¿ya? Entonces es por eso que acá en la planilla de metrados, acá en la planilla de metrados, yo he puesto dos veces la parte externa, tanto el eje A como el eje C, que es 10.25 el total por la altura de la viga. Luego tengo el eje 1, 1 y 4, que también es la longitud total, que será 8 metros. Ahora, eso sería suficiente siempre y cuando todos los espesores de los muros coincidan, vuelvo a repetir, con los anchos de viga, y siempre y cuando debajo de cada viga hay un muro, pues, ¿no? Ahí sí funciona. Entonces, vamos a ver. El eje C también es 25, pero ahí no se encofra los costados, porque en los costados que voy a encontrar la viga, va a encontrar ladrillos, por lo tanto no puedo colocar una madera ahí, pero sí en la parte del fondo. Entonces, en la parte del fondo acá es de 15, acá es, perdón, 25, ¿no? El eje B es 25, ahí tampoco se tiene que encofrar, porque es 25, o sea, el mismo ancho del muro es el mismo ancho de la viga. Entonces, ¿ahí qué tengo que encofrar? Los ejes 1, 1, los ejes 2, 2, los ejes 2, 3, los ejes 4, 4, porque esos ejes, las vigas son de 25, pero el muro es de 15. Va a haber 10 centímetros que va a estar fuera del muro, ¿correcto? Y que hay que colocar una madera para que salga una viga. O sea, va a haber un pinto. Va a haber una longitud que sobresale después del muro, que es de 15. Porque la viga es de 25, pero el muro es de 15, ¿no? El muro está por acá. El muro está por este punto, ¿no? Por ahí está el muro. Por ahí está el muro, ¿no? Pero mi ancho de mi viga es más grande, entonces necesito encofrar toda esta partecita, ¿no? Toda esta partecita, ¿no? Necesito encofrar todo ese fondo, necesito encofrarlo. Entonces tengo que tomar las medidas. ¿Cuánto es la longitud? La longitud sería los 8 metros menos 25 centímetros de cada columna, porque ahí no encofro, porque ya está en el fondo, ya están las columnas hechas. Entonces, ¿qué voy a encofrar? Los 8 metros menos 3 columnas de 25, sería 8 menos 0.75, ¿me da cuánto? Me da 7.25, y es lo que está acá, 7.25. Ahora, en esos 7.25, ¿dónde está acá? En esos 7.25,
¿cuántas veces son? Vamos a ver. Entonces, esos 725 que son estas longitudes, no es, es toda esa longitud, pero ¿por qué ancho? Es esa longitud por un ancho, ¿no es cierto? Ese ancho son los 10 centímetros que sobresalen, es el pinto. ¿Ya? ¿Y por cuántas veces se repitiendo lo mismo? 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y eso es lo que hemos colocado. 4 veces 10 centímetros de ancho, que es el pinto, y 7,25, ¿no? Sale 3 metros. Y luego tenemos un fondo, ¿no? Un fondo, no, en todo caso acá ha habido un, esto ya no sería porque el fondo también es de 25, ¿no? Acá el fondo también es de, el eje B es de 25, por lo tanto yo no necesito, solamente los horizontales son de 15, ¿no? Entonces acá vamos a sumar rapidito, ahí tenemos 4,10 más 2,90 más 3 metros, ¿no? Tenemos 10. ¿No está bien? Correcto, 10. Porque la parte acá del eje B no lo debo encofrar, porque este eje es de 25 centímetros de ancho, es el mismo ancho que la viga, ¿correcto? Y ahí hay muro, entonces ahí hay muro. Si no hubiese muro, entonces no hay problema, yo tendría que encofrar este ancho. Siempre, si no hubiese acá muro debajo de estos, de estas vigas soleras, si no hubiese muro tendría que encofrar el ancho, el fondo, ¿correcto? Pero debajo de estas vigas hay muro, ¿correcto? Y recuerden que el proceso constructivo es cimiento sobre cimiento, muros, columnas y vigas. Las vigas van a descansar sobre los muros. Entonces yo acá encuentro muro, acá también encuentro, ahora, me parece que el eje, vamos a revisar rapidito la arquitectura, porque el muro me parece que solamente son el eje 1, 2, esta parte, y el eje 3, 4. La parte de 2, 3, no hay muro. Vamos a revisar rapidito los planos de arquitectura, que son los que van a mandar referente a la distribución. Vamos a ver rapidito estos. Entonces, por ejemplo, ya está. A ver, 8. Ya esto está volteado. Entonces acá, a ver, acá está el muro en todo el perímetro, está la viga. Luego hay tres ambientes. Acá hay viga, acá también hay viga, pero aquí en esta parte, en este ancho no hay la viga. Y entonces acá son, acá en el fondo son un metro de ancho, acá es un metro, acá es un metro, y acá también es un metro, que sí va a ir encofrado el fondo, porque ahí no va a ir muro, ahí solamente está la puerta, es vacío. En cambio en esta parte, ¿no? En esta parte sí hay muro, en esta parte también hay muro, en esta parte hay muro, en esta parte hay muro, solamente no hay muro. Y acá también hay una abertura, ¿no? Entonces, ya. Acá es, ¿cuánto es un metro de ancho? 1,05 y 1,05. Bien, entonces luego nos vamos acá a la planilla de metrados, ¿correcto? En encofrados. Y en encofrados también tenemos que considerar el eje. Este eje acá, a ver, en este eje 2, 2, ya metramos toda esta parte perimetral, yo luego hemos metrado esta parte de las vigas, que ahí va a haber muro, acá también va a ir muro, ya, este ancho nada más no va a ir muro, ¿no? Que es 4 metros, a ver, hemos tenido la puerta, eje 2, 2, creo que es, eje 2, 2, eje 2, 2, eje 3, 3, eje 2, 2, eje BB, ¿no? Entre 2 y 3. Entonces tenemos el eje BB entre ejes 2, 2 y 3, 3. Metros cuadrados, ¿no? Siempre es importante que ante cualquier duda nosotros tenemos que revisar el plano de arquitectura. Porque como les dije, el fundamento de los planos de encofrados es básicamente encofrar
tanto los costados como los fondos. En albañilería, sobre todo, es un poco lo complicado, porque en aporticado sabemos que siempre tenemos que encofrar las vigas primero, ¿no? Entonces acá no, acá tenemos que ver si ha habido si hay un muro debajo, ya para qué voy a encofrar el fondo, ¿no? Y en todo caso, ver si hay o no hay esos elementos de la albañilería y poder nosotros metrar. Ahora, en este caso vemos que todo el perímetro definitivamente tenemos que encofrarlo, que son los llamados frisos, que lo hemos hecho así. Vemos que la parte de los ejes 1, 2, 3 y 4 son muros que son más delgados que las vigas, son de 15 centímetros. Por lo tanto, tenemos que encofrar un pinto que es de 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de ancho. También vemos que en la parte, en este caso, tanto de este lado como de este lado y del otro, también es igual, porque acá hay muro, acá hay muro, acá hay muro y hay muro también, que también son de 15 centímetros de ancho, sin embargo la viga son de 25. En esta parte sí va a ir sin muro, no es una parte, digamos, suelta, ¿no? Porque si no, no habría forma de por dónde poder digamos, distribuir acá las áreas. Todo este ancho es de 2 metros, ¿no? Entonces será 2 metros por los 10 centímetros. Ya, tenemos acá, tenemos 1, tenemos el ancho es de 10 centímetros, tenemos el largo es de 2 metros, y tenemos un subtotal. Tenemos un subtotal que es de 2 por punto 10. Tenemos de 0.20, ¿no? Tenemos de 10.20. Bien, entonces ese es el encofrado ya final de la partida vigas. Ahora, con ese metrado que ustedes han determinado de las vigas, cuya unidad de medida es metros cuadrados, siempre nosotros tenemos que rápidamente ver qué cuantificación es la que le corresponde, o sea, cuál es mi requerimiento en función a esa partida que he metrado. Ustedes saben que para todo el tema de encofrados hay tablas ya estandarizadas que nos brinda Capeco, y el cual nos facilita la determinación de estos materiales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la tablita que también me la brinda Capeco, que es del encofrado de vigas caravistas y vigas típicas. En nuestro caso son vigas típicas, donde vemos acá cantidad total en pies cuadrados por metro cuadrado de encofrado de viga. Vemos tanto caravistas como típico, ¿no? La caravista vemos que es 2.93 y el típico 6.91. Nosotros es una viga típica, por lo tanto ese dato que tenemos acá de 6.71 es pies cuadrados por cada metro cuadrado que hemos metrado del encofrado de vigas. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Entonces necesitaré 6.71 pies cuadrados de madera, correcto, por cada metro cuadrado de encofrado de viga típica. Luego tenemos un total, acá lo hemos modificado, de 10.20 metros cuadrados de encofrado de viga típica. Por lo tanto, mirando ya o observando las tablas que les he mostrado anteriormente, se tiene que son 6.71 pies cuadrados de madera tornillo, son 0.21 kilogramos de alambre número 8 y son 0.24 kilos de clavo de 3 pulgadas, ya con cabeza. Entonces, en función a eso, simplemente ustedes tienen que aplicar esos datos y sacan su cuantificación, digamos, que ustedes necesitan, ¿ya? Luego, ese es digamos, los datos. Ahora, si ustedes quieren saber de repente individual, como es que algunos lo desean, porque siempre el carpintero, ustedes no siempre tenemos un taller de carpintería en obra. Entonces, tenemos que ya hacer el pedido ya en función a los elementos. Entonces, para eso también Capeco, por cada elemento te está dando sus partecitas, ¿no? Por ejemplo, acá la tablita te dice, para engofrar una viga necesitas tablones, soleras, tornapuntas, cabezales, pies derechos, y te dice cuántos pies cuadrados. Entonces, lo que uno hace el pedido de la carpintería en realidad es el detalle, porque si tú llevas en bruto la madera, luego hay que cortarla.
a dimensionar la infusión a cada elemento que participa, y eso es más difícil, más pérdida de tiempo. Entonces lo que hacemos es pedir hacer nuestro requerimiento ya con los elementos, con sus secciones y con sus longitudes y con sus cantidad de pies cuadrados. Entonces eso es lo que normalmente nosotros trabajamos. Ahora, esta es la cantidad ya total que ustedes tendrían que hacer requerimiento, ¿no? Entonces eso es en cuanto a encofrado. Fíjense ustedes que la parte de metrados es fundamental, ¿no? Hallar ese dato, el cual les vuelvo a indicar, básicamente nos va a dar los presupuestos y todos los requerimientos. La otra partida que se tiene es la partida acero de vigas. Recuerden que las vigas son elementos de concreto armado donde tenemos que metrar tres partidas fundamentales. Tenemos que metrar concreto, tenemos que metrar encofrado y tenemos que metrar acero de vigas. Ya hemos metrado concreto, ya hemos metrado encofrado y ahorita vamos a metrar acero de vigas. Los acero en vigas, su unidad de medida según el reglamento es kilogramos. Y esto se refiere al cómputo del peso de la armadura, que incluirá la longitud de las barras que van empotradas incluso en los ampollos de cada viga. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde podemos ver el desarrollo de una viga y esta incluye dentro de su longitud, de su recorrido, ¿no?, partes de acero que van a ir, ¿no?, con unos ganchos, van a ir dentro del elemento columna para que puedan trabajar también conjuntamente con ese elemento. El estribamiento igual está sujeto a una evaluación estructural, va a estar en función a las cargas, va a estar en función a los diagramas de fuerza cortante, momentos flectores, para yo poder determinar en qué punto voy a colocar más acero. Pero el concepto es el mismo. Ustedes en columnas tenían ese elemento y decían que en los puntos extremos teníamos mayor fuerza cortante, por lo tanto, y también más momento flector, por lo tanto también vamos a tener más concentración de acero. En la parte de acero es igual, es el mismo diagrama que en columna, simplemente que está echado. Entonces también los mayores fuerza cortantes están acá en los extremos, ¿no? Hacemos un diagrama de fuerza cortante y un diagrama de momento flector y se va a poder tener claro que el mayor concentración de esfuerzos es en los extremos. Por lo tanto ahí debe ser más pegado los estribos, los aceros transversales, y en la parte, digamos, ya que queda restante, debe ir más espaciado, ¿ya? Es igual el concepto, ¿no? El estribamiento, por ejemplo, si en sus planos le sale 2 a 5, 4 a 10 y el resto a 25, eso significa que los estribos se deben colocar de la siguiente manera. Lamentablemente todavía no hay una buena, digamos, transferencia de ideas, tanto de la norma de metrados como de la norma E030, que constantemente va variando, ¿no? Entonces ustedes saben que ahora ya les comenté también por el tema de sismo, que en los encuentros de columna viga ya indica esta norma en uno de sus comentarios que debería de estribarse cada 15, tanto en forma vertical como en la forma horizontal, porque se ha visto ya que hay que en Perú, cuando se produce los sismos, donde más también fallan las estructuras es en este nodo. Entonces deberíamos de fortalecer ese nodo, no dejarlo así, un vacío. Pero el reglamento de metrado se indica que hay que estribar en toda la longitud de la viga. Y ya la longitud de la viga se sabe que en albañilería es desde la parte exterior de la columna, no desde la parte, digamos, interior, ¿no? Porque acá ya es ya la columna. Deberíamos estribar desde la parte. Entonces el reglamento indica que se va a estribar entre las caras exteriores de las columnas. Entonces empezamos de esa manera, cuando dice 2 estribos a 5 es 1, 2, desde la cara de la exterior de la columna. Luego empiezas 4 a 10, ¿no? 1, 2, 3, 4 a 10 y el resto a 25. Significa que este mismo detalle que han hecho ustedes 2 a 5, 4 iguales en la parte extrema. Y en la parte, digamos, interior ya se distribuye esa longitud entre 25 y eso es lo que se va a ir colocando, ¿ya? Tenemos que cuantificar el acero longitudinal y transversal de las vigas, soleras y de amarre. Ustedes saben que dentro del plano que se les mostró, del plano de encofrado, hay vigas que son tanto horizontales como verticales, ¿no? Son vigas de soleras y vigas amarre. Entonces hay que cuantificar el acero que llevan este tipo de vigas,
Ahora, en los aceros tanto de solera como vigas de amarre, el acero longitudinal, o sea, el acero en este caso horizontal, son fi de medias y también se va a considerar como en columnas 4 fi de media, como está acá en el círculo sólido negro. 1, 2, 3, 4 varillas de media. Y en lo que son aceros transversales, que son los estribos, la distribución es la misma que se ha trabajado para columnas, 1 a 5, 3 a 10 y el resto a 20. El tratamiento que tienen ustedes para sus columnas casi es el mismo para las vigas, o sea, es la misma situación, columnas con vigas, simplemente que las columnas están verticales y las columnas están verticales y las vigas están horizontales, ¿no? Pero el tratamiento de la separación, del espaciamiento es el mismo. Son columnas de 25 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Entonces, para el metrado del acero longitudinal, tenemos lo siguiente. Tenemos, este es el detalle de la viga solera, tenemos un ganchito de 25, tenemos una longitud, en este caso sabemos que las varillas son de 9 metros lineales. Entonces, ya proyectándonos a eso, en una de las longitudes de las vigas soleras, vamos a ver rapidito dónde están las vigas soleras en el plano. Tenemos, estas son las vigas soleras, ¿no? Vamos allá a la longitud de todas estas vigas soleras, ¿correcto? De los ejes verticales. Ya vamos a ver los verticales, ¿no? Entonces ahí en las vigas soleras tenemos como es uno solo, ahí por ejemplo donde hay columna no se corta, es uno solo en toda la longitud que se tiene. Ahí se va a ir un ganchito de punto 25, correcto, y una longitud de 8.71 con un ganchito acá en este caso, o un traslape, o una varilla, digamos, complementaria de 2 metros y también el ganchito de punto 25. Esto es el famoso traslape. Esta, digamos, acero superpuesto que ustedes ven uno con otro, este es el traslape. Que la norma indica que si son varillas de media pulgada, el traslape mínimo que deberían de tener es de 30 centímetros. Claro que en obra siempre se pone más, ¿no? Ponemos 50, 60, siempre somos bien extremistas, ¿no? Pero la norma dice que no sea mínimo de 30 centímetros. Este es el traslape que se ha hecho, porque ya se ha visto, correcto, que la varilla es de 9 metros y que la longitud va a sobrepasar eso. De por sí, si ustedes pusieran un solo acero, son de 10.25 toda esa longitud, ¿no? Toda esa longitud. Y tengo yo cuánto, varilla de 9, de por sí voy a traslapar, entonces tengo que irme ya haciendo esa idea que voy a hacer ese traslape. En la norma E060, concreto armado que se encuentra dentro del reglamento de metrado, dentro del reglamento nacional de edificaciones, dentro de ese reglamento hay una norma que se llama la norma 060, concreto armado. Dentro de ella está, jóvenes, toda la madre del cordero, si se quiere decir de esa forma, en cuanto a los traslapes, en cuanto a los recubrimientos. Y hay un librito muy didáctico que es el manual del constructor. Entonces, miren, jóvenes, yo ya he hecho todo ese detalle en las vigas soleras, en las vigas verticales, en las vigas principales, ¿no? Las que están cargando. Y sumo punto 25 más 8.75 más los 2 metros más los 25 y me da los 11 metros 25. Hemos considerado en este caso, miren, 50 centímetros de traslape. La norma indica que sea mínimo 30, pero acá se considera 50. ¿Ya? En la obra, en obras normalmente acero de media, nosotros traslapamos así, de 50 o 60 en alguno de los casos. ¿Ya? Las vigas de amarre, ya que son las más cortas, son en sentido horizontal, igual se ha considerado una longitud de desarrollo de 25 centímetros. Ahí sí tenemos 8, que es toda la parte, digamos, horizontal, 8 metros, y acá dobla 20. Ahí sí pone problema, ¿por qué? Porque son 8 metros, yo sé que la varilla es de 9 metros, y sumando sus 2, 25, me sale 8 metros 50, ¿correcto? Entonces, para las vigas soleras tengo de 11, 25, y para las vigas de amarre, 10, 20, 8, 50. Dentro de la planilla de metrados tenemos vigas soleras, son de 11, 25, tenemos cuántas, vamos a contar rapidito, tenemos acá el plano, tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Tenemos 3 vigas soleras, ¿no? 3 vigas soleras, ahora, cada viga solera tiene 4 aceros, por lo tanto será 3 por 4, ¿no?
longitud de 11.25 sale 135 metros lineal. En la viga de amarre, que son las horizontales, tengo cuatro partes, ¿no? El eje 1, el eje 2, el eje 3 y el eje 4. ¿Y cuántos aceros lleva cada uno? 4. Entonces, ¿y cuánto es la longitud de cada viga? ¿Cuánto es la longitud del acero de cada viga? 8.50. El total me sale 136. Sumando ambos me da 742.70 metros lineales. Pero recuerden ustedes que cuando nosotros metramos acero, no sirve en metros lineales, ¿correcto? La presentación en sus metrados, su planilla de metrados es en kilos. Entonces tenemos que transformar esa longitud total en metros lineales a kilogramos. Entonces sabemos, sí, que el total es 724.70. Luego necesitamos, para hacer la transformación de metros lineales a kilogramos, necesitamos un factor. Ese factor se llama peso nominal de la varilla que estamos nosotros metrando. En este caso vamos a necesitar el peso nominal de la varilla de media pulgada, que ya hemos venido trabajando con datos como de 0.994 kilos por cada metro lineal. Cada metro lineal pesa 0.994 kilos, ¿correcto? Por lo tanto, se requerirá 720. Por lo tanto, se requerirá ¿cuánto? 720 por 0.994 me da 720 kilos. Si lo quiero hacer en varillas, diré 725 metros más o menos entre 9 metros me dan las 80 varillas, ¿correcto? Entonces, de esa forma ustedes van haciendo sus requerimientos en sus obras. Luego, eso es en cuanto a los aceros longitudinales, pero ustedes saben que cuando nosotros hacemos todo el metrado, no solamente para las vigas van acero longitudinal, sino que también van acero transversal, que son los estribos. Entonces, tanto las vigas soleras como las vigas de amarre deben de llevar estribos, o sea, definitivamente se tienen que armar con estribos. Ahora, en este caso tenemos longitudes en tramos ya definidos, que son de 3.625 y de 2 metros, ¿no? Si acá yo veo nuevamente acá el planito, tengo que este tramo es de 3.625, 3.625, esto también es 3.625, 3.65, tanto horizontal como vertical es 3.625. Y estos tramitos son de 2 metros, ¿correcto? A eso se está refiriendo. Entonces, cuando yo voy a los estribos, a meter los estribos, tengo longitudes de tramos de 3.625 y tengo de 2 metros. La primera longitud, que es de 3.625, yo tengo que comenzar a estribar tal cual lo he hecho en columna. Si me ha dicho 1 a 5, se supone que desde este filo hasta este punto hay 5 centímetros. Pero me dice 1 a 5, ¿correcto? Luego me dicen 3 a 10. O sea, tengo luego 1, 2 y 3. 3 a 10. 5 más 10, 15 más 10, 25 más 10, 35 centímetros, que es lo que yo veo. Lo mismo que hemos hecho en esta parte inicial es igual que en esta parte final, ¿correcto? Ojo que esa longitud es entre columnas, no es sobre las columnas. Pero que en obra, cuando llegue tu supervisor, probablemente te va a hacer esa observación, que tendrías que también asegurar los nodos, ¿no? Colocando aceros. Lo que pasa es que no hay una concordancia, ya les vuelvo a decir, entre la norma 030 y la del reglamento de metrados, ¿no? Por eso dice vacío. Pero en realidad, como no es mucho estribo que el que va ahí, nosotros no nos hacemos problema y lo colocamos, porque no es mucho la cantidad. Pero en el tema del reglamento no puedo colocarlo, porque el reglamento de metrados no se ha actualizado, mejor dicho, no ha incorporado eso. Bien, decía que lo mismo que ustedes colocan en la parte inicial, también se coloca en la parte final. ¿Correcto? Y la longitud que queda, ¿correcto? Restando esta parte inicial más la parte final, porque me decían 1 a 5 y 3 a 30. Me decían 1 a 5 y 3 a 30. Lo mismo que se ha colocado en esta parte inicial que final, se tiene que hacer idéntico. Ahora, todo vale 3.625, ¿correcto? Esa es una de las longitudes. Esa es una de las longitudes que nosotros tenemos que estribar, 3.625 menos 0.70, me está quedando 2.925. Esa es la longitud interior después de restar el 35 y el 35, ¿correcto? Ahora, esos 2.925 que acá les está saliendo, lo tienen que dividir entre 0.20, ¿correcto? Entre 0.20, porque te dice que el resto va a 20 centímetros. Entonces, el resto a 20 te sale entonces
este dato, de 2.925 lo tienes que dividir entre 20 centímetros, porque te dice que el resto, o sea, te dice que esta longitud restante lo hagas a cada 20 centímetros. Entonces esa longitud lo divides en 3.20 y te salen 15 estribos. Si te salen, perdón, 15 espacios. Si te salen 15 espacios, si tú quieres saber el número de estribos, a esos 15 espacios tienes que restarle menos 1 y te sale el número de estribos. ¿Ya? Y es por eso, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y acá, a ver, debería ir uno más, ¿no? 14. A ver, sale 15, 14, ¿no? A ver, vamos a ver. 20 más 20, 40. 40, 20 más 20, 40, 60, 80. 80, un metro 20, un metro 40, un metro 60, un metro 80, 2 metros, 2 metros 20, 2 metros 40, 2 metros 60, 2 metros 60, 2 metros 80, y este sí lo que queda, ¿no? Lo que acá lo han dividido solamente. A ver, también puede ser así porque queda una longitud larga, ¿no? O sea, como esta parte no tiene mucho momento, entonces acá se han optado por hacer la, digamos, la longitud, o sea, acá va a quedar el último. A ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 por punto 20 es 260. Menos 2.925, o sea, el otro queda de 0.325, ¿no? Esta parte más ancha es de 0.325, lo cual también es válido. Algunos que son conservadores también podrían poner acá. Ahora, si ustedes han restado acá 2.925 entre punto 20, me sale 14.6, ¿no? Pero se ha tomado el número entero de 14. Ahora, si esos 14 ustedes los restan menos 1, le va a salir 13, ¿no? Que es el, digamos, los estribos que deberían de colocarse. Entonces, cuando yo hago acá este cuadro, ¿no? Cuando yo hago ese cuadro, es esta parte de acá. Vamos a colocar acá un enlace para que ustedes vean qué es de eso, ¿ya? Espérense acá un ratito. Vamos a hacer un enlace acá para que lo puedan entender mejor. Y entonces acá vemos, por ejemplo, ¿no? Para tenerlo más, vemos que esta primera desarrollo que hemos trabajado, ¿ya? Esta primera parte que hemos desarrollado es este cuadro el que le corresponde, ¿no? Vemos 1 a 5, 3 a 10, 1 a 5 de la parte externa, 3 a 10 y el resto a 20. ¿Ve? Está sobrando uno de 0.325. Con lo cual me da un total de 1 más 3, 4 más 13 son 17, 18 más 3, 21 estribos, ¿correcto? 21 estribos. Ahora, lo que sigue, ¿ya? Lo que sigue también tenemos que trabajar para la otra parte, para este tramo, ¿correcto? Que también lo hemos trabajado de 2 metros. Entonces, igual acá lo hemos trabajado, acá tenemos un estribo, dos estribos, tres, cuatro, ¿no? 1 a 5, 1, 2, 3 a 10, 1 a 5 y 3 a 10. Igual, tenemos 1 metro 30, que es decir, todo el total es 2 metros, como está acá indicado, longitud total 2, y yo lo resto 70 centímetros, me sale 1 metro 30, que es lo que está acá colocado, ¿correcto? Si ese metro 30 yo le divido entre punto 20 me sale 6. 6 menos 1 son 5 estribos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Acá aparece 1, 2, 3, 4, 5 estribos, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver acá el cuadro, lo vamos a corregir acá 5 y acá son 1 más 3, 4 más 5, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? 3 estribos y 3 estribos, ¿no? Simplemente que acá se está haciendo un acumulativo para luego comprobar. Entonces acá estamos viendo, de acuerdo al encofrado, en este caso, de acuerdo al encofrado de losa, que tenemos este plano que acá estamos visualizando, ¿sí? De acuerdo a este encofrado de losa, de acuerdo a este plano, ¿no? Ya les he dicho que todo esto, estamos calculando el acero para todas estas vigas, ¿no? Soleras y de amarre, que son en realidad la misma de la misma sección, ¿no? Entonces, ya, entonces luego,
De acuerdo a ese encofrado, vemos que cada viga solera tiene dos tramos de 3.625 y uno de 2 metros, y cada viga de amarre tiene también dos tramos de 3.625. Entonces, las vigas soleras serán el número de veces, 3, correcto, por 2. ¿Por qué por 2? Vamos a ver el plano, ¿ya? La viga solera. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, perdón, cinco, seis, ¿no? Tenemos seis. Si lo queremos acá, tenemos en la viga solera, tenemos, ya si no quieren confundirse, 3 por 2, ¿no? Tenemos seis partes, ¿no? Seis, por decir, seis piezas de una longitud de 3.625. ¿Y cuántos estribos van? 21 estribos, ¿no? Entonces, si multiplicamos 3.625 por 6 y por 21 me da, a ver, acá, ¿cuántas piezas tengo? 21 estribos. Ahora, 21 estribos va, acá, perdón, acá van 21 estribos. Por 6 son 126, ¿correcto? ¿Por qué? Porque me dicen que en cada tramo de 3.625, como lo hemos visto acá, miren, acá no, en cada tramito, acá, en cada tramito de 3.625 de la viga solera, ¿van cuánto? Van 21 estribos, 21 estribos. ¿Y cuántos hay de estos iguales? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 y hay 6. 21 por 6 son 126, ¿no? El dato que hemos colocado en la planilla, ¿no? 126. Luego hay también tres piezas de la parte entre el eje 2 y 3. Hay tres piezas de 2 metros de estribado donde entran 13 estribos, 13 por 3, 39. Y de las vigas de amarre hay, también hay, digamos, son 8. No son 8, acá vamos a ponernos 3, acá son 8, no, vamos también contando para que lo entiendan. Son 8 partecitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 piezas, son 8 piezas, como está ahí, de 3.625, donde entran 21 estribos. 21 por 8 son 168. Si yo sumo el número de piezas totales que tengo que realizar en obra, son 333 piezas, ¿correcto? De estribos que tengo que elaborar para hacer todas mis vigas. Pero eso no me sirve mucho, ¿no es cierto? Para el tema de metrados no. Para el tema de campo sí. ¿Saben qué, señores del taller refinería? Necesito que me elaboren 333 estribos. Y esto será sujeto a su rendimiento que ustedes tendrán que ir evaluando en función al costo unitario que se tenga de la obra, ¿no? Ese es otro tema ya. Ahora, como ya tengo cuántas piezas tengo que realizar, ahora me faltaría ya la longitud de cada estribo. La longitud de cada estribo, tenemos que las vigas son de 25 por 20. Si son 2 centímetros los recubrimientos, tenemos 2, 21, 2, tenemos 2, 16 y 2, ¿no? 25 de ancho y 20 de alto. Entonces, sumando todas las longitudes internas, 21, 16, 21, 16 y 2 veces el ganchito que es de 0.075, me sale 0.89, ¿correcto? Pero hay otra regla práctica donde ustedes tomando toda la parte externa es similar a como si hicieran interiormente. Tenemos acá 25, 20, 25 y 20, ¿no? Que son 90 centímetros. Entonces el total de acero de estribo será 333 unidades de estribos. Cada unidad de estribos mide 90 centímetros. Bien, entonces el total de acero de estribo será de 333, que son el número de piezas. Ahora, ¿cuánto es la longitud de cada pieza? 90 centímetros. Por lo tanto, haciendo una multiplicación, me sale que el total de estribos yo tengo que hacer un requerimiento de 300 metros lineales de acero de un cuarto, que son los diámetros de estos estribos. Ahora, en varillas, si yo lo divido estos 300 metros lineales entre 9, me sale 33 varillas aproximadamente. Y en kilogramos, tengo que, ustedes ya saben, para pasar de longitud a kilogramos,
necesito hacerlo a través de un peso nominal. Si yo tengo, por ejemplo, 300 metros lineales y yo quiero pasarlo a kilogramos, necesito multiplicarlo por 0.25, que son 75 kilogramos de acero de un cuarto, ¿correcto? Entonces, el requerimiento en conclusión total será la suma de ambos, ¿no? Si yo acá quiero saber finalmente el requerimiento total será acero longitudinal, ¿sí? Acero longitudinal es igual a, vamos a ver cuántos kilos hemos tenido en el acero longitudinal. En el acero longitudinal hemos tenido 720 kilos, ¿correcto? Hemos tenido 720 kilogramos. En el acero transversal hemos tenido 75 kilogramos. Por lo tanto, la cantidad total será 720 más 75, 725, aproximadamente 800 kilogramos, ¿correcto? Necesitamos 800 kilogramos de acero para todo lo que es las vigas, ¿ya? Es todo el requerimiento total. Bien, luego vamos a ver la otra partida. Vamos a ver la otra partida, que es la partida losas. Ya hemos hecho las columnas, que es un elemento de concreto armado. Luego hemos hecho las vigas, que es el otro elemento de concreto armado. Luego tenemos el otro elemento, que son las losas. Las losas, según el capítulo OE.2.9 del Reglamento de Metrados para Obras de Edificación, dice en lo que respecta a losas, que se refiere a las estructuras de concreto armado utilizadas como entrepisos, techos o cubiertas de una edificación. Como norma general para el cálculo del concreto en losas, se adoptará el siguiente criterio. Si la losa descansa en un muro, se incluirá en la medición la parte empotrada o apoyada en el muro. En el encuentro, cada losa termina en el plano lateral o costado de la viga, ¿correcto? Entonces, de tal forma que las losas son todos aquellos elementos, sabemos, horizontales o inclinados en algunos casos, que se va a tomar entre las vigas, ¿correcto? Entre las vigas, porque ya recuerden que hemos metrado ya las vigas. Entonces, tenemos, por ejemplo, este corte donde podemos ver la losa, donde podemos ver las viguetas y donde podemos ver la viga de amarre y también las vigas soleras, ¿correcto? Podemos ver todo ese tipo de elementos. Entonces, se llama losas aligeradas a los elementos estructurales que se usan como techo o entrepisos de una construcción y están compuestas de un concreto y también la parte del acero, ¿no? O sea, es por eso que se dice concreto armado. Y la particularidad de las losas aligeradas es que justamente para no tener mucho peso, aligera colocando estos ladrillos. En algunos casos estos ladrillos pueden ser ladrillos de arcilla o en otros casos pueden ser ladrillos de tecnopor o en otros casos pueden ser solamente vacíos, que se llaman losas encasetonadas, o en otros casos pueden tener un diseño un poco parabólico que se llaman losas nervadas, ¿sí? Entonces hay una gama en realidad de losas que se tendría que ver cuál es la más adecuada en función al diseño estructural. Luego, estos últimos contribuyen, pues, como les decía, a reducir el peso de la losa. ¿Por qué aligeramos? Porque queremos reducir el peso de la losa, porque si le hiciéramos todo de losa maciza tendría más peso, porque el concreto pesa más. Entonces, para que la viga y la losa trabajen como una unidad fuerte y un diafragma rígido, que es lo que se quiere, debe de ser llenados y armados en conjuntos. O sea, nunca voy a hacer primero vigas y luego losas. El proceso constructivo es cuando yo voy a hacer el tema de las losas, que se llene paralelamente o haga el vaciado paralelamente las vigas, viguetas y losas como un solo elemento, ya que si se hacen las vigas y luego de pasado un tiempo recién se hacen las losas, cuando se produzca un movimiento sísmico de regular intensidad, pues las losas se moverán en una dirección y las vigas en otra, causando fallas lamentables. Por eso que debe de hacerse uno solo, en un solo trabajo.
Las losas van entre vigas, correcto, la losa va entre vigas, no incluye las vigas, porque recuerden que ustedes ya metraron todas las vigas, ahora les queda metrar el espacio que hay entre las vigas. Se utilizan losas de 20 centímetros de espesor para techar ambientes de aproximadamente una luz de 4 metros y medio, y las losas de techo deben estar perfectamente alineadas y deben estar también bien niveladas. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen en donde se puede visualizar el proceso para colocar los ladrillos en el techo. Vemos que esta losa aligerada debe de tener, pues, cuando vamos a ya hacer digamos, la colocación de los elementos para la losa, debe tener elementos como la madera, que es el encofrado de la losa. Encima del encofrado debemos colocar las unidades de albañilería, que son los ladrillos de techo. Debemos de también elaborar unos daditos de concreto para separar en este caso el acero de temperatura de el ladrillo de techo, y de esta manera hacer que el acero de temperatura haga su trabajo. Ustedes saben que el acero de temperatura sirve para mejorar el tema de la contracción y el tema de dilatación de el concreto de la losa. ¿Cuál es el elemento que le va a ayudar a hacer un mejor control de este proceso? El acero de temperatura, pero siempre y cuando vaya a una distancia de 2 centímetros a 2 centímetros y medio del ladrillo de techo. Vemos el acero de temperatura, y que estos se posan sobre los daditos de concreto. Y ahí vemos luego el acero de las vigas, que también se tienen que ya estar listo. El proceso constructivo en conjunto es el siguiente: primero se hace el vaciado de las vigas. Ya cuando ya he encofrado, he colocado los aceros, los ladrillos habilitados, he colocado los aceros de temperaturas debidamente separados de los o a una distancia respecto a los ladrillos de techo, tengo ya todo listo, debería de vaciar en primer lugar las vigas. Las vigas tanto soleras como las vigas de amarre y las vigas chatas, si es que las hubiesen. Ya este es el primer paso. Luego tengo que hacer el vaciado de viguetas, como lo podemos observar, ¿sí? Luego va el vaciado de todas las viguetas, es decir, de esos elementos de concreto que van entre o separando los ladrillos. Y finalmente se hace el vaciado de la losa, correcto, de todo el plano horizontal, con este espesor de 5 centímetros que se coloca sobre el ladrillo de techo. Igual en cada uno de los procesos, tanto de vigas, viguetas y losas, hay que colocar adecuadamente la disposición del concreto con el virvado respectivo para evitar las cangrejeras, para evitar el tema de algún problema que se vaya a hacer, ¿sí? Lo mismo se hace para un sistema porticado. Para un sistema porticado es lo mismo. Recuerden que ahí yo hago primero mis columnas, ¿correcto? Después hago mis vigas y ahí también hago mis losas. E igual, primero debería vaciarse las vigas, luego las viguetas y luego las losas. Y al final, pues, se rellenan los muros. Es el mismo procedimiento. Bien, luego se tiene el plano de encofrado de losa. Es el que hemos venido trabajando y podemos visualizar que el tema de las losas va a ser toda esa área que esté entre las vigas, no sobre las vigas, sino entre. Todos estos cuadraditos que han quedado entre las vigas, ¿no? Ahora, las viguetas llevan acero longitudinal, o sea, acero horizontal, y también acero vertical, o sea, transversal, ¿correcto? Como vemos acá, ¿no? Las viguetas llevan acero longitudinal como también un acero transversal, como se puede ver en este caso, en este corte, ¿no? Llevan acero tanto positivo como negativo. Es importante aclarar que en el encofrado de losa el acero se ve en elevación y todos los demás elementos en planta. El acero de vigueta se denomina positivos al que está en la parte inferior, y el acero positivo es al que está en la parte inferior, y el acero negativo se ubica en la parte superior. Esta denominación está en función a los momentos del diagrama flector. Mejor dicho, lo podemos ver en esta imagen. Tenemos esta losa donde visualizo que la parte de acá, bueno, son las vigas. Esta parte que está acá con el acero son viguetas. Las viguetas van entre los ladrillos, ¿correcto? Siempre y cuando sea en una dirección. Esto es una vigueta en una dirección. Entonces, veo, por ejemplo, dos tipos de acero. Veo un acero que está acá en la parte
digamos, superior, que se llama acero negativo. Y veo un acero que está más largo, ¿no? Que está por abajo, que es el acero positivo. ¿Correcto? El acero positivo. Entonces, de tal forma que yo puedo decir lo siguiente, que las viguetas están formadas por aceros positivos, el que va en la parte de abajo, y el acero negativo que va en la parte superior. Esto en función a los diagramas de momentos flectores. Cuando yo idealizo esta losa ligera, como es este esquema que está acá, tengo mis puntos de apoyo, ¿no es cierto? Y tengo mi losa con una carga uniformemente distribuida, W. Y cuando hago mis diagramas de fuerza cortante y momento flexor, tengo estos diagramas, ¿correcto? Donde esta parte pequeña es el momento negativo y esta parte, la panza, este momento más grande es el momento positivo. Como el momento me ha salido que son, que es positivo, ¿correcto? En la parte, digamos, inferior, entonces va a ir un acero mayor, pues porque ahí va a haber más, se supone que si hay un mayor momento, entonces porque ha habido una mayor fuerza cortante y por lo tanto tengo que hacer un mejor reforzamiento o un mayor reforzamiento. Entonces eso es el acero que va a toda la parte, digamos, de abajo. Y la parte, digamos, que está con negativos, donde me ha salido menor el momento, se supone que menor fuerza cortante. Y por lo tanto va un acero más pequeño, no se pone ya todo porque es menor la cantidad del momento que ha salido, ¿no? Igual forma acá en los encuentros y en esta forma. Entonces hay también, hay situaciones en donde en las viguetas coloco estribos en forma de S, ¿no? Pero eso lo tendría que hacerse, o mejor dicho, tendría que refrendarse a través de un diseño estructural para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? O sea, en algunos casos no siempre lleva un estribo S, ¿no? No siempre en la parte, digamos, de la vigueta lleva un estribo en forma de S. ¿Ya? En algunos de los casos, en función de la evaluación estructural que se haga, se colocará ese acero como refuerzo en las viguetas, ¿no? Normalmente van los aceros positivos y los aceros negativos, y con eso ya la evaluación estructural hará, digamos, todo lo correspondiente a su evaluación para el tema ya estructural, ¿no? Pero normalmente, jóvenes, en el tema de viguetas vemos solamente el acero negativo arriba y el acero positivo abajo. Sí, es una práctica, he visto mucho y también he trabajado en lugares donde han colocado los estribos en forma de S, ¿no? Pero en realidad es un trabajo un poco más complicado y ya hay investigaciones donde ya se han hecho evaluaciones y en realidad es igual casi el comportamiento con estos estribos en S que con solamente acero negativo y acero positivo, ya que se coloca en las viguetas. En realidad, cuando uno hace las losas, la losa es un elemento bastante importante, porque tanto la cimentación como la losa son los dos diafragmas rígidos en una edificación. Entonces, la cimentación no es problema porque esa ya la hemos elegido, ya la hemos colocado adecuadamente en función al comportamiento, en este caso del suelo, la mecánica del suelo, y en función a la funcionabilidad de la edificación. En función a esos datos, nosotros hemos elegido la mejor cimentación que le corresponde, ¿correcto? Ahora, el tema de las losas está también sujeto a una evaluación estructural, ¿correcto? A una evaluación estructural. Ahora, ese diafragma rígido que se llama losa, el elemento o los elementos más importantes son las viguetas y la losita de 5 centímetros, o sea, este elemento de acá, porque es donde va el acero y el concreto, y los 5 centímetros que está sobre este ladrillo, ¿no? Entonces, toda esa U invertida es en realidad la parte que le va a dar la resistencia a esa losa, no los ladrillos, porque los ladrillos solamente son para rellenar los huecos que se usan para aligerar, ¿no? Es como que yo levanto la vista y no quiero ver huecos, ¿no es cierto? Quiero ver uniformidad por el tema de las instalaciones eléctricas, sanitarias, y entonces, aligero con esos ladrillos, pero no cumple ninguna función estructural. Lo único que cumple la función estructural son las viguetas y la losita. El acero de temperatura van en las dos direcciones, sí dependen. Por ejemplo, si yo le digo, chico, vamos a ver losas aligeradas en dos direcciones, entonces la vigueta tiene que ir así y también perpendicular. Si yo le digo, chicos, la losa es una dirección armada en una dirección, solamente tengo que ver en una dirección, tanto horizontal puede ser o vertical, una de ellas.
Si es en 2, tengo que ver una cuadrícula, ¿no? Ya vamos a ver también modelos de eso. Entonces, ya sabemos que ese tema de colocar los aceros positivos o negativos básicamente está en función a los diagramas de momentos flectores. Ahora, vamos a ver la parte del encofrado de losas aligeradas. Las losas aligeradas, el encofrado, al igual que todos los elementos estructurales, su unidad de medida es metros cuadrados. Y el reglamento dice lo siguiente: el área de encofrado y desencofrado se calculará como si fueran losas macizas. A pesar que no encofres totalmente, porque ustedes saben que encoframos solamente en el lado de las viguetas, ¿no? Con 5 o 10 centímetros a ambos lados de los ladrillos para la protección. No se encofra, o sea, donde va el ladrillo no encoframos todo. Solamente encoframos la mitad de un ladrillo o unos 10 centímetros de un ladrillo y otros 10 centímetros del otro ladrillo, ¿correcto? Y el lado de la vigueta fundamentalmente, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, el reglamento dice, no, losas macizas tienes que encofrar, o sea, metrar como si encofraras para una losa maciza, ¿no? Te da esa disponibilidad. También vemos, por ejemplo, acá un esquema de una encofrada de losa aligerada, donde puedo ver la parte lateral que se llama monofrisos, vemos la parte de abajo del fondo, donde van ahí las viguetas que se llaman tablones, veo las soleras, que son, digamos, los refuerzos en el plano horizontal, que son de 2x4, veo los pies derechos, que son de 2x3, veo las cuñas, correcto, veo las cuñas, que también se tienen que colocar, no coloco chapitas, no coloco atapitas, no coloco retazos de maderas, ¿no? Sin estarlas articuladas al pie derecho, ¿no? Son unas cuñas que se tienen que articular al pie derecho para darle la sostenibilidad que realmente requieren las losas. ¿De qué material son las cuñas? También de madera. También de madera tornillo. Sí, también son de madera tornillo. Sino que van, digamos, como un solo elemento, ¿no? Como un solo elemento. No es que ustedes hagan un pie derecho de una altura que ni siquiera tienen idea y que en obra recién están probando, ¿no? Y que como les falta, cogen lo que tengan a la mano, ¿no? Entonces eso no les va a dar la estabilidad. De repente en algunos casos les funciona, pero no van a estar en esos casos cuando trabajen con obras grandes. Bien, los pies deben ser derechos, por eso se llaman pies derechos, no van a ser pies chuecos, ¿no? O pies desnivelados, ¿no? Tienen que ser totalmente a plomo, derechos. Vemos acá, por ejemplo, lo que les hablaba, ¿no? El ladrillo va en una parte, ¿no? Y las vigas van a ir acá, al ladito. Eso sí tiene que estar necesariamente con madera. Pero a pesar de eso, el reglamento, como les digo, es como si ustedes deben de meter como si colocara madera en todo el fondo. ¿Sí? Las tablas son de 1.5 pulgadas x 8, hay frisos, están las soleras de 2x4, los pies derechos de 2x3, hay unos refuerzos laterales, están las cuñas, la separación de las cuñas, la separación de los pies derechos también, que acá, bueno, se ha colocado 90, 80, pero eso fundamentalmente está en función, ya les he dicho, a un diseño estructural, que normalmente para losas es 1 metro, ¿no? Ese es el estándar, ¿no? Puede ser más, menos, en función a su diseño que ustedes realicen, ¿ya? Bien. Bueno, acá es parte de lo mismo, el encofrado, ¿no? Tenemos acá el encofrado. Ahora, esta es una imagen un poco ya más clara. Tenemos acá todo el plano de encofrados de la losa. Vemos las vigas soleras, vemos vigas de amarre, vemos vigas soleras, vemos las vigas de amarre, ¿correcto? Entonces, en ese caso, nosotros, dice el reglamento, metra como si fuera maciza. Es decir, pero entre las vigas, o sea, tenemos que metrar de este lado este paño, este otro paño, este otro paño, este otro paño, tenemos que metrar este otro paño pequeño que queda, porque este es un tragaluz, es vacío, no hay losa, y tenemos que vaciar este otro paño, ¿ya? Entonces, la planilla de metrado, o sea, en el eje AACC, eje AA y eje CC, entre ejes 1 y 4, entre ejes, bueno, 1 y 2, se ha metrado primero estos dos, ¿ya? Tenemos dos paños, ¿no es cierto? Hasta hay uno y acá hay dos paños de 3.625 por 3.625, lo cual hace 26.28 metros cuadrados. Luego tenemos el eje BB, el eje CC entre 2 y 3, ¿no? Tenemos 2 metros, ¿correcto? Tenemos 2 metros de
acá, ¿no? Es esta BB y CC. Tenemos 2 metros de ancho por 3.625. ¿Ya? Eso es lo que estamos acá. Tenemos un elemento de 2 metros de ancho por 3.75 de largo. Luego tenemos el eje entre el eje AA y el eje BB entre los ejes 2 y 3. Tenemos uno de 80 centímetros por 2 metros. 80 centímetros es esta parte, este anchito, y este largo es 2 metros tal cual está acá en el planito. Y luego tenemos entre el eje AACC, ¿sí? Eje, acá está eje AA, eje CC, entre los ejes 3 y 4, ¿no? Igual tenemos dos paños de 3.625 por 3.625 y me sale 26.28 el parcial. Sumando todos los valores me da un total de 61.41 metros cuadrados. De igual forma, con ese dato, con esos metros cuadrados que ustedes han hallado, correcto, en el metrado, tenemos que ir a unas tablas que ya ustedes es conocida, referente a las losas aligeradas. Y esas tablitas las saco de Capeco y me indican, por ejemplo, que para el encofrado de losas aligeradas, la cantidad de madera a utilizar es de 5.15 pies cuadrados. Y que adicionalmente tengo que considerar en encofrados de friso por metro lineal, de que me sale 0.39 pies cuadrados por cada metro lineal y 0.07 pies cuadrados por cada metro lineal, ¿no? De friso. Y también tengo que utilizar 0.10 kilos de alambre número 16 por cada metro lineal, y en este caso se refiere a los frisos. Luego se tiene 0.11 kilos, 0.11 unidades, ¿no? 0.11 kilos, ¿no? 0.15 kilos por cada metro lineal, por cada metro cuadrado, y luego 0.01 kilogramos, ¿ya? Para lo que son los frisos, ¿ya? Entonces, esa es una tabla que le es bastante útil, jóvenes, en cuanto a la cubicación de sus materiales. Bien, luego tienen la parte del concreto en losa aligerada, ¿sí? Eso es, digamos, es otra partida. Cuando nosotros llegamos a losas, ustedes tienen que cuantificar concreto, tienen que cuantificar encofrado, tienen que cuantificar acero y tienen que cuantificar las unidades de albañilería, ¿no? Las unidades de albañilería que son los ladrillos de techo. A ver, ingeniera, esa tabla ya la usamos para el análisis de... Sí, esa tabla que yo les estoy mostrando, chicos, acá, es la misma que ustedes utilizan para sus análisis de costos unitarios. El datito que ustedes acá tienen, el datito que acá les sale, ese mismo dato va a su análisis de costo unitario en los materiales. Porque recuerden ustedes que cuando uno hace un análisis de costo unitario, hacemos el análisis de costo unitario en función a la unidad de medida. Si están haciendo un costo unitario de cuánto me cuesta el encofrado, ¿cuál es la unidad de medida del encofrado? Metros cuadrados, ¿correcto? Eso es lo primero que ustedes tienen que analizar cuando hacen un costo unitario. Mi unidad de medida de mi partida que voy a hacer mi costo unitario es, en este caso, metros cuadrados del encofrado, ¿correcto? Bien, entonces el costo unitario apunta a decir cuánto me costará esa unidad de medida, o sea, cuánto me costará el metro cuadrado encofrado. Y entonces ahí ustedes vienen su pregunta o su análisis de que dicen cuántos recursos utilizaré para ejecutar esa unidad de medida de la partida. Y cada vez que hablamos de recursos en el costo unitario o en presupuesto, tenemos que hablar de tres tipos de recursos. Hablamos de los recursos materiales, hablamos de los recursos mano de obra y hablamos de los recursos maquinaria y equipos. En materiales, es estas las tablas que utilizan de Capeco, chicos. Ahí en ese librito... A ver, ¿para qué más se usan las tablas? Las tablas las utilizamos para dos cosas. Estas tablitas, por ejemplo, ¿para qué tienen cuál es su ventaja de esas tablitas? Dos cosas. Pueden hallar cuantificación de materiales y les sirve para que hagan su análisis de costo unitario. Para esas dos cosas les sirve, joven. Ya, para esas dos cosas. Cuando tengo ya la partida concreto de losa aligerada, ustedes saben que todo lo que son concretos, la unidad de medida es metro cúbico, ¿correcto? Esa es su unidad de medida de la partida
concreto en losas. Entonces, para el requerimiento y análisis de costo unitario es nada más, ¿sí? Para su requerimiento y análisis de costo unitario, para esas dos cosas. El volumen de concreto de las losas aligeradas se obtendrá calculando el volumen total de la losa como si fuera maciza y restándole el volumen ocupado por los ladrillos huecos. Tenemos este corte de una losa aligerada, ¿correcto? Donde yo en ese corte, lo que yo me sirve es para ver qué cosa, en qué consiste el tema del concreto que voy a cuantificar de esta losa. Este es un corte de una losa donde está conformada por estas viguetas, ¿correcto? Estas viguetas de 10 centímetros de ancho por, en este caso es la altura de la losa, o la altura en este caso del ladrillo, y por la losita, o sea, y ahí está lo que les digo, la U invertida. La U invertida la constituyen las viguetas y la losita de 5 centímetros. Esos son los únicos, en realidad, elementos que le está dando resistencia a tu losa, no los ladrillos. Vemos, por ejemplo, en el corte unos puntos negros, ¿correcto? Esos puntos negros son aceros que se llaman aceros negativos, ¿correcto? Que se llaman aceros negativos. ¿Por qué? Porque está en función al diagrama de momento flector. Y este punto negrito es el acero que va casi en todo lo largo de la vigueta, que es el acero positivo, porque ahí va a haber mayor momento, por lo tanto necesito mayor acero que absorbe esos esfuerzos. Algunos colocan lo que decía su compañero, una viga, un estribo en forma de S, sí, pero en realidad es casi, digamos, el mismo comportamiento, es por eso que ya no es una práctica colocar esos estribos en forma de S, solamente se consideran el acero negativo y el acero positivo. ¿Correcto? Entonces, adicionalmente, ¿qué tenemos? Miren, chicos, en un corte de losa. Adicionalmente tenemos una línea que está perpendicular al sentido de las viguetas, que se llama acero de temperatura, ¿correcto? Que se llama acero de temperatura. El acero de temperatura es aquel acero que va perpendicular al sentido del acero de viguetas y que debe de estar debidamente separado de ladrillo, no va sobre el ladrillo, o sea, mejor dicho, no es como en esta imagen, ¿correcto? En esta imagen veo, en esta foto veo el ladrillo y encima el ladrillo, el acero de temperatura. Veo que así están las viguetas, por lo tanto, el acero de temperatura va perpendicular al eje de las viguetas o al sentido de las viguetas. Entonces, la ubicación está correcta, es perpendicular al sentido de las viguetas. Lo que no está correcto es que no está separado, debe estar separado de 2 centímetros, ¿ya? Debe estar separado 2 centímetros del ladrillo de techo, el acero de temperatura, tal cual está acá, mire. Dice 2 centímetros, acá está el ladrillo, acá están 2 centímetros y recién va el acero de temperatura. O sea, solamente va en uno, porque es perpendicular al sentido de las viguetas. ¿Qué pasa cuando tenemos losas en dos direcciones? Entonces ahí las viguetas están en las dos direcciones. Por lo tanto, el acero va también en las dos direcciones. Pues ahí sí, es una cuadrícula. Porque ahí tienes viguetas en el sentido X y en el sentido Y. Por lo tanto, las viguetas ahí no vas a decir van a ir perpendicular solamente, porque tanto tienes en un eje como en el otro. Por lo tanto, el acero de temperatura también va cuadriculado en las dos direcciones, ¿ya? Pero si es en una dirección, debería el acero de temperatura en una sola dirección, perpendicular a las viguetas, ¿ya? Y separado cada 25 centímetros. Cada 25 centímetros coloco el acero de temperatura, como está acá, ¿no? Cada 25, cada 25. El acero negativo lo amarran con el acero de temperatura, como se muestra en la imagen. Sí, como está en el corte, ¿no? Acá, como está en el corte, ¿no? El acero de temperatura se tiene que amarrar a esto, pero debidamente, pues como dice acá, separado con este recubrimiento que estamos colocando, ¿ya? Bien, entonces para el tema, ¿cuál es la función del acero de temperatura? La función del acero de temperatura es contribuir a que la estructura llamada losa, o sea, esa losa aligerada que está ahí, ya les he dicho, lo que le da la resistencia es las viguetas y la losita de 5. Esa losita de 5, como es concreto, donde se ha mezclado el cemento, el agua y los agregados, van a hacer reacción química, ¿sí? Va a haber una reacción química cuando se mezcla todos estos ingredientes, que sumado a factores ambientales como calor o frío, hacen que el concreto se expanda y se contraiga, la famosa dilatación y contracción. Y es por eso que las losas, cuando ustedes de repente han podido observar, mucho se fisura. Es normal que se fisure.
¿Cómo evitamos esa fisuración o disminuimos esa fisuración? Colocando acero de temperatura. Esos son los, digamos, los elementos que ayudan a disminuir esos efectos de contracción y dilatación. Otra de las consideraciones, por ejemplo, es el tema de usar aditivos u otra forma es usar el cemento adecuado. Hay cementos que tienen, digamos, liberan más calor de hidratación, por lo tanto, se acelera el proceso y hace que más rápidamente se fisuren las losas. Otra medida es de repente hacer arroceras rápidamente, ni bien ya fraguó la losa, colocamos arroceras y curamos, ¿no? Para ayudar a que esta losa no se siga pues fisurando, ¿ya? Pero un control técnico que sí debemos de hacer es la colocación de estos ceros de temperatura. Pero si ustedes lo colocan de frente sobre el ladrillo no va a trabajar, mejor dicho es como si no hubiesen colocado acero de temperatura, se va a fisurar como si no estuviera. ¿Cómo hacemos que funcione, que trabaje y haga su función? Haciéndolo separado, ¿no? A 2 centímetros del ladrillo de techo, ¿ya? Claro, para evitar las filtraciones de las lluvias, podríamos usar aditivos impermeabilizantes, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, jóvenes con todo este tema de, haciendo un poco de paréntesis, con este tema de los cambios climáticos, del Niño Costero, que supongo que ustedes también en ICA, que me han dicho que es más que todo este curso que se está dictando, y también de repente hay chicos que no son de ahí, pero somos ciudades como Chimbote, que están en la línea costera, ¿no? Están frente al mar. Entonces, definitivamente necesitamos que nuestras edificaciones sean resilientes, que nuestras edificaciones tengan una respuesta adecuada ante esos eventos que nos van a seguir pasando probablemente, y con más frecuencia y con más intensidad. Entonces, una de las formas, jóvenes, es que ustedes las construcciones, desde el tema de planificación, ¿no? Que sus proyectos y sus ejecuciones que ustedes vayan a hacer sean, digamos, de esas características, ¿no? Por ejemplo, ahora he visto, ¿no? Que tendríamos que, por ejemplo, tener cuidado. Por ejemplo, ahora ya con esto que ha pasado de las lluvias, se han quedado descubierto que casi todos los techos son porosos. Con toda esta lluvia que nos han mandado, por ejemplo, acá en Chimbote llovió solamente 8 horas y todas las edificaciones han filtrado. ¿Qué quiere decir? Que las losas sí tienen fisuras, o sea, sí hay poros. Ahora, ¿cuál es el problema acá, chicos? Sí hay aditivos como Sika, por ejemplo, que tiene una línea muy ranqueada en el tema de impermeabilizantes para techos. Pero ¿cuál es el problema? Miren ustedes, cuando nosotros edificamos, construimos, los pisos superiores, los que quedan, digamos, para azotea, por ejemplo, están desprotegidos porque ustedes basean el concreto y esa losa le dan uso, por ejemplo, de una azotea para sus lavanderías u otros para reuniones, ¿no? Y no muchos de los techos que están en los últimos pisos tienen esa función, ¿no? O para que hagan algún juego de niños o, bueno, para lo que, en fin, se haga, ¿no? Pero muchos de esos techos no dan, digamos, el acabado final a esas losas últimas. Las losas finales de los últimos pisos, ¿qué dice pues la normatividad? Que nosotros deberíamos proteger esos últimos pisos. Y no debería haber en realidad nada ahí, pues no, son los últimos niveles. ¿Y cómo protegemos ante, en este caso, el sol? El sol, jóvenes, si ustedes hagan la prueba o coloquen un papel bond sobre sus techos, una semana, déjenlo allí. Van a ver que esa hoja bond se va a doblar, se va a hacer como ondas. ¿Qué significa? Que lo mismo que hace el sol a esa hoja es lo mismo que le hace a tu techo, o sea, como tiende a deflectarla, claro que no la ves de esa magnitud, ¿no? Pero milésimas, ¿no? Pero hace eso, o sea, daña la losa, el calor daña la losa, daña el concreto, de tal forma que esa losa con el transcurrir del tiempo, si tú no la has protegido y el sol le cae directamente, va a comenzar a fisurarse más de lo debido y hacerse más, digamos, más daño. De tal forma que cuando venga una lluvia que la que hemos tenido de intensidades muy fuertes, como está desprotegida esa losa y está toda, digamos, toda débil por tanta radiación que le ha caído, fácilmente ingresa, pues la lluvia tiene, por la altura que cae,
hay una, digamos, hay una altura, por esa altura que cae va a ejercer pues una presión, va a haber una fuerza ahí de desgaste a esa losa, y va a hacer que se hagan esos huequitos, ¿no es cierto? Y comience por ahí las filtraciones, que en muchos los casos en Chimbote ha hecho colapsar viviendas. Por ejemplo, en el auditorio de la Universidad Nacional del Zanda, que es un auditorio pues a uno, ¿no? Que lo hace una inversión de millones, lo ha literalmente pues arruinado ese auditorio, que no tenía ni 2, 3 años, imagínense, porque no hemos previsto el tema de las lluvias, ¿no? Hacemos nuestra vivienda pensando que en la costa jamás hay lluvias, y que cuando viene una lluvia de esta magnitud, pues las daña. Entonces, jóvenes, lo ideal es que ustedes sus últimos pisos, si es que no van a colocar pastelero porque sí quieren usar ese piso como azotea, pues tienen que darle un acabado final, por ejemplo, un piso pulido. Por ejemplo, unas mayólicas. Si no quieren gastar, o sea, lo van a dar uso, pero no quieren gastar tanto en hacer un piso pulido o una mayólica, tienen que usar ahora ha salido con este tema de las lluvias, una pintura, ha sacado Sicas unas pinturas para sellar todo el techo, ¿correcto? Y para proteger de esta radiación. Entonces, ustedes pintan, es como si pintan, obviamente tiene que estar pues esa área limpia, pintan toda esa área de su techo con esa pintura impermeabilizante y van a dar protección pues a su losa, ¿ya? Entonces eso es lo más conveniente. Ingeniero, ¿y qué pasa si hay una losa? Si una losa está toda fisurada y agrietada, ¿qué solución le daría? Cuando las losas están fisuradas, jóvenes, y agrietadas, tenemos que evaluar en primer lugar la magnitud de esa grieta. Recuerden que algunas son fisuras, algunas son grietas y otras son rajaduras, y eso está en función a la abertura, ¿correcto? A menos abertura es fisura, luego ya se hace más grande grietas y rajaduras, o sea, hay valores que nos dan para determinar si es una fisura, es una grieta o es una rajadura. Entonces, en función a esa magnitud que ustedes evalúen en esa losa, tendrán que decidir, pues, si es que la tumba o si es que en este caso ya ven que es muy grande la fisura y que de todas maneras está desprotegida, tienen que ver si es muy crítico, pues, levantar esa losa, que eso es lo crítico, pues, ¿no? Y en el peor de los casos, que ustedes ya, pues, vean una gran área que está ahí con hueco. Ahora, la otra solución es que suene mucho, colocar es como un pegamento que también tiene la línea de Sika, que es como un pegamento en realidad es un pegamento y se prepara como un morterito justamente para que ingrese en esa fisura y ya no se siga desprendiendo, porque la fisura se sigue abriendo, ¿no? Y que sumado a factores como sol, lluvia, correcto, o frío, eso se va a seguir dañando. Y lo malo, ¿saben cuál es? Uno sí es el tema de fisuras, pero lo malo es que vaya a llegar al acero, que vaya a ser que justamente donde hubo la fisura está la vigueta. Imagínense, vaya a ser que justamente donde están las fisuras está la vigueta. Y basta que el agua llegue a la vigueta para que tu losa literalmente no sirva. Porque si el agua llega al acero, correcto, después que ya se ha hecho el elemento, que ya está ahí, digamos, hecha esa losa, vaya que coja, basta que coja el agua a tu acero, es como si le hubiera dado osteoporosis a las personas, se hace polvo ese acero. Entonces, por eso es que mucho cuidamos a las losas que sean totalmente su proceso constructivo adecuado para que no ocurra esos problemas. Ya, entonces, eso sí, gracias a Dios hay impermeabilizantes, hay toda una línea, incluso como le digo, esos resanes que se hacen con estos pegamentos y estos morteros que la línea de Sika nos proporciona. Tendremos que evaluar, ¿no? Fundamentalmente, la situación de esa losa, ¿ya? Bien, entonces, referente a esta partida tenemos el concreto de las losas aligeradas. El concreto de las losas aligeradas tiene una unidad de medida que es metro cúbico. El reglamento te dice metra como si todo fuera macizo, o sea, como si todo fuera de concreto armado, pero luego tienes que quitar el volumen ocupado por los ladrillos, de tal forma que te quede la U invertida, ¿no? De tal forma que te quede la U invertida. Entonces, para eso, miren chicos, sacar el volumen total es fácil. Ustedes sacan el área de la losa por la altura de la losa y tienen el volumen, pero no todo eso es lleno de concreto. Hay un volumen que está siendo ocupado por los ladrillos. Entonces, lo primero que tendríamos que saber para cubicar concreto en losas es el número de ladrillos que ingresan en esa losa.
De lo contrario, no van a poder ustedes determinar el volumen, ¿correcto? Porque el reglamento te dice, métela como si fuera toda maciza, llena de concreto, pero que al final tienes que restar el volumen que ha sido ocupado por los ladrillos, ¿ya? Bien, entonces para eso, como ustedes ya identificamos que el tema para hallar concreto en losas es saber la cantidad de ladrillos que me ingresan por metro cuadrado, entonces porque no hay metodología para hallar, digamos, números de ladrillos por metro cúbico de mortero, no es así la cosa, es hallar la cantidad de ladrillos por metro cuadrado de losa, ¿correcto? Por metro cuadrado de losa. Entonces, al respecto, hay metodologías que, dicho sea de paso, es una metodología que es de mi autoría, que yo la he trabajado, ¿correcto? Desde que, bueno, estoy en este rubro de la construcción, ¿ya? Eso es propio, yo lo he hecho a través de unos cortes de las losas y a través de unos planos en planta y con unas fotografías, que es para ilustrar y ustedes tengan la idea de lo que se les viene, ¿ya? Entonces, esa es mi propia autoría. Si ustedes lo ven, a mí me pasan el dato para denunciar ahí que se están copiando. Bien, chicos, entonces lo primero que tenemos que nosotros saber antes de meter concreto en losas es la cantidad de ladrillos que necesitamos por metro cuadrado de losa aligerada. Al respecto, hay diferentes, ya les he dicho, hay una metodología donde está en función a datos, por ejemplo, en qué dirección está la losa, a datos, por ejemplo, de la separación entre ejes de viguetas. En función a tu sentido de tu losa, de tus viguetas y en función a tu, en este caso, separación entre ejes de viguetas, vamos a determinar el número de ladrillos. Miren ustedes, este es el caso, ya este es el primer caso. Este es el primer caso donde se va a hallar la cuantificación de ladrillos de techo por metro cuadrado de losa aligerada en una dirección, ¿correcto? En una dirección. A ver, losas aligeradas no implica, a ver, losas aligeradas no implica si es bidireccional. Vamos a ver que sí también se puede, jóvenes, ¿ya? Entonces, vemos que este es el primer caso, ¿ya? Cuantificación de ladrillos de techo por metro cuadrado de losa aligerada, pero en una dirección. Si los ladrillos son de 30 por 30 y además la separación entre ejes de viguetas es de 40 centímetros. Es de 40 centímetros. Entonces, ¿por qué se dice losa tan ligera en una dirección? La simbología es esta, miren chicos. La simbología es esta, ¿no? Cuando ustedes ven esta, vamos a poner otro color, ¿no? Cuando ustedes ven estos dibujitos en los planos, significa que es losa aligerada en una sola dirección, ¿correcto? En una sola dirección. ¿Y cómo es en una sola dirección? Porque yo veo las viguetas en este sentido, nada más, miren ustedes. Viguetas yo veo así, no veo por otro lado, solamente veo en este sentido, veo en este sentido, veo en este sentido, veo en este sentido y así sucesivamente. Las viguetas están solamente en ese sentido, por lo tanto se dice losa aligerada en una dirección, porque las viguetas están yendo en esa dirección, en este caso, única, ¿no? Todas están yendo en este sentido, por decir horizontal, ¿no? O en el eje, perdón, X, ¿no? Todas están en el sentido X. No veo ninguna que atraviesa, todos están en el sentido X, o sea, losa aligerada en una dirección. Y lo contrasto porque mi plano de encofrado me dice eso, ¿no? Efectivamente que es losa aligerada en una dirección, ¿correcto? Bien, entonces cuando yo tengo esos casos, me dan para metrar planos y en el plano me da la simbología que es una losa aligerada en una dirección, ¿correcto? Y la separación entre eje de viguetes es de 40, como está acá, miren. Esta es mi vigueta, ¿correcto? El eje es este. Esta es mi vigueta, ¿correcto? Mi eje es esto. La separación entre este eje de vigueta, 40 centímetros. A eso se refiere, separación entre eje de viguetas. Entonces, chicos, esas condiciones, cuando tienen esas condiciones, la metodología que tienen que ustedes analizar es la siguiente para que haya la cantidad de ladrillos por metro cuadrado. Entonces ya sabemos cómo es losa aligerada en una dirección, sabemos cómo es la separación entre eje de vigueta. Entonces el análisis es el siguiente, nosotros vamos a hallar ladrillos de techo por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener un metro cuadrado en el eje Y y un metro cuadrado en el eje X, ¿correcto? Bien, entonces escúcheme, esta es mi metodología. ¿Ya? Esa es la forma, es una metodología que yo lo he, digamos, analizado y, bueno, enseñado también a muchos chicos en mis conferencias para que puedan determinar de manera rápida. Entonces, mire,
Se hace de la siguiente forma. Yo tengo que ocupar esta medida de un metro en el eje X y tengo que ocupar la medida de un metro en el eje Y para que un metro por un metro me dé un metro cuadrado de losa. Entonces la metodología es empezar por ejes. O sea, acá tengo la vigueta completa, 10 centímetros, pero tengo que hacer el análisis de un metro a partir del eje. Entonces, tengo el eje de viguetas y el eje de viguetas, 40. De este eje al otro el eje también es 40, hasta ahí son 80 centímetros, ¿correcto? Pero el 80 no es del análisis, es un metro, entonces me falta 5 de esta vigueta más 80, más 5 es 85. ¿Cuánto me faltaría por un metro? 15 centímetros. Ahora, pregunto, ¿de cuánto es el ancho, me dicen, del ladrillo? El ladrillo tiene un área de 30, me están diciendo por 30, ¿correcto? Entonces, si me falta 15, ¿cuánto será? Medio ladrillo. Entonces acá dice mitad de ladrillo. Acá, ¿cuánto es? Acá es 5. Si esto es 40, el eje es 5. Acá el otro eje también es 5. Por lo tanto, ¿cuánto queda esta distancia? 30, justo un ladrillo. Acá 5, 30, acá 5 da los 40, justo un ladrillo, ¿no? Es por eso que pongo 1 y 1, ¿correcto? Ahora, eso es en el sentido X. En el sentido Y, ¿qué pasa? Ya no voy a colocar viguetas porque la vigueta me están diciendo que es en una sola dirección, en una sola dirección, en una sola dirección, como está acá. Por eso es que acá ya no veo viguetas. Cuando yo analizo este eje Y, yo no veo viguetas, no tengo por qué ver viguetas. ¿Veo en la foto viguetas? No hay, o sea, es una dirección. Entonces empiezo con un ladrillo, como está acá, ¿no es cierto? 30. 30 y 30. 30 por 3 son 90, pero el análisis es por un metro. Entonces, ¿cuánto me falta? 10 centímetros. Estos 10 centímetros, ¿cuánto es de 30? Es un tercio. O sea que la metodología para este caso, chicos, es que todo me lo coloquen en fracciones. Acá es un ladrillo entero, acá es un ladrillo entero, un ladrillo entero, un ladrillo entero, un ladrillo entero y un ladrillo entero. Acá hay una medida de ¿cuánto? De 15. ¿Y cuánto es 15 centímetros? Por 30 es medio ladrillo, acá medio ladrillo, acá medio ladrillo. Acá tengo 10 centímetros y acá 30. ¿Qué porción es 30 de 10 de 30? Es un tercio, acá un tercio. Y este valor que va en este dato, chicos, es la multiplicación de este dato por este dato. O sea, un tercio por un medio da un sexto. Este último espacio, como ustedes lo ven, este último espacio que está ahí es la multiplicación de este dato por este dato, ¿no? Y me sale un sexto. No, acá no hay estribos S. Acá están las viguetas con el acero negativo y acero positivo. Acero negativo y acero positivo, ¿no? Acá en esta imagen, como les he dicho, hay algunos casos un poco ya, anteriormente se trabajaban con estribos en forma S. Para, decían, darle una mejor resistencia a esas viguetas, dado que las viguetas y la losa era la única resistencia en sí de una losa. Pero ya han habido avances, investigaciones en donde después de la evaluación estructural que se ha hecho tanto a viguetas con estribos y sin estribos, es el mismo comportamiento. Es por eso que actualmente solamente en las viguetas van un acero negativo en la parte de arriba y un acero positivo en la parte de abajo que se coloca en toda la longitud del estribo, ¿no? Esta es una figura que le he sacado en internet que probablemente pues está como trabajaban antes, ¿no? Pero ya actualmente no se trabaja con estribos, solamente el acero negativo es de arriba y el acero positivo de abajo, ¿ya? Entonces, todos están ahí, no hay mucho en realidad que pensar, ¿no? Básicamente el análisis o la técnica, chicos, es que ustedes hagan un cuadro, ¿no? Un área de un metro por un metro, ¿correcto? Y que si yo veo que la losa aligerada es en una dirección, como en este caso, entonces las viguetas, acá tengo que verlo en el dibujo, en este sentido, nada más. Ahora, como las viguetas en este sentido, y me dicen que la separación entre eje de viguetas es de 40, yo tengo que empezar desde el eje, de este eje a este eje, 40. De este eje a este eje, 40, hasta ahí son 80. ¿Cuánto me falta para terminar? 20 centímetros, de los cuales 5 está ya ocupado por la vigueta y me queda 15. Y 15 es un medio, es medio ladrillo, ¿correcto? Igual pasa en este lado y igual en este lado. Ahora, en este caso, como no hay vigueta en este sentido, solamente la vigueta está acá, claro, el dibujo, que es una sola dirección, entonces yo tengo que ver ladrillos. El ladrillo es de 30 de ancho, 30 de ancho y 30 de ancho, hasta ahí son 90. Y veo 10 centímetros de ancho, que esos 10 centímetros de ancho vienen a ser un tercio del
ladrillo, ¿correcto? Entonces, la técnica de hallar este valor que ya les estoy acá encerrando es multiplicar este dato por este dato, que sería un tercio por un medio, 1/60. Sumando todas las fracciones, chicos, 1 más, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto da 7, más un medio, más un tercio y más un sexto. Sumando todas esas fracciones me da que para una losa aligerada en una sola dirección, donde la separación entre ejes de viguetes es de 40 centímetros, tal cual también está acá en el corte, ¿correcto? Voy a usar ¿cuánto? 8.33 ladrillos por cada metro cuadrado. De tal manera que cuando ustedes ya metran y tienen ya de frente su área, que es entre vigas, y tienen ese dato, solamente multiplican por este factor, porque este factor es 8.33 ladrillos por cada metro cuadrado, ¿correcto? Entonces, no necesitan hacer ya ese cálculo, si es que las características son como las que estoy indicando acá, ¿correcto? Ya no necesitan hacer este gráfico, simplemente tomar este dato. Bien, ese es uno de los casos, pero hay otros casos, ¿ya? Hay otros casos, vamos a ver, hay otros casos, por ejemplo, hay otros casos para hallar la cuantificación de ladrillos de techo, también por metros cuadrados de losa aligerada, pero cuando ya no es solamente en una dirección, sino es en dos direcciones. ¿Qué quiere decir? Que las viguetas bordean el ladrillo. Mire, acá está la vigueta y está en el sentido Y y también está en el sentido X, o sea, bordea el ladrillo. Es una cuantificación de ladrillos de techo por metro cuadrado de losa ligera en dos direcciones, cuya separación entre ejes de viguetas, ¿cuánto es? 40, ¿no? 5, acá está la vigueta, su eje es 5, porque la vigueta es de 10 centímetros de ancho, su eje es 5, más 30, 35, y más vuelta a la mitad de esta vigueta son 40 centímetros, y los ladrillos son de 30 de ancho por 30 de largo, ¿correcto? Entonces, esas son las condiciones. Miren, esta es una losa aligerada en dos direcciones, viguetas tanto en el sentido Y como en el sentido X, bordeando al ladrillo de techo, ¿no? Lo mismo se ve acá, ladrillo, y acá está la vigueta en este sentido y están también en el otro sentido, ¿correcto? Entonces, esto es una losa, chicos, aligerada en dos direcciones con separaciones entre eje de viguetas de 40 centímetros, ¿ya? Para ese caso, ¿cuál es el análisis? Miren, esta es una losa aligerada en dos direcciones y ustedes ven acá cuadrículas, ¿no? Que es el acero de temperatura, lógicamente, porque acá va viguetas así, entonces el acero de temperatura tendría que ir así perpendicular, pero también veo viguetas en el otro sentido, donde también tendría que ir perpendicular, entonces hacen una cuadrícula, tal cual se observa en este caso, pero no es así en todos los casos. Entonces vemos acá fundamentalmente un corte donde la separación entre eje de viguetas es 40. ¿No? 5 centímetros de esto, de esta vigueta, más 30 ladrillos, más 5 también, ahí están los 40, ¿no? 40, 40 y 20. Ahora, este es en corte. Este mismo corte lo voy a hacer vista en planta. O sea, la idea de hallar la cantidad de ladrillos es por metro cuadrado, o sea, en planta. Entonces, siempre tengo que tener como acá está un metro en el sentido Y y un metro en el sentido X, ¿correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las viguetas están en ambos sentidos. Así es que en ambos sentidos, tanto en este sentido como en este, voy a ver viguetas. Entonces comienzo, ¿no? Esta es una vigueta entera, pero yo tengo que trabajar entre ejes, como está acá, ¿no? Entre ejes, ¿no? Tengo eje de esta vigueta, 5 más 30 más 5, 40, 40, y acá tengo 20, que es 5 centímetros de esta vigueta y medio ladrillo, ¿correcto? Ahí está el metro. Pero también tengo viguetas en este sentido Y, entonces acá tengo los 5 centímetros que es al eje, más los 30, más los 10, más los 30, más los 10, son 85. Y el análisis, la unidad de análisis es su metro, entonces más 15, ¿no? Y ahí está medio ladrillo. Entonces la simbología, si ustedes se dan cuenta, es una X prácticamente, que es una losa aligerada en dos direcciones. Entonces sumo todas las fracciones, 1, 1, 1, 1, mitad, mitad a 1, mitad, mitad a 1, y más 25 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 0.25, 6.25, ¿no? Entonces, si ustedes tienen losas aligeradas en dos direcciones, cuya separación entre ejes de vigueta sea 40 centímetros y cuyo ladrillo son de 30 por 30, entonces la cantidad de ladrillos que tienen que utilizar es de 6.25 ladrillos por metro cuadrado. Ya, chicos, entonces ahí tienen un punto que ustedes podrían tener ese dato, pues, correcto, ¿no?
Bien, entonces tenemos otro caso, ¿no? Tenemos cuantificación de ladrillos de techo por metro cuadrado también de losa aligerada en dos direcciones, pero con separación entre ejes de viguetas de 70 centímetros y cuyos ladrillos de techo tienen que ser también de 30 por 30 centímetros, ¿correcto? Entonces acá la técnica es la misma, hacer una foto que yo les estoy poniendo para que ustedes vean cómo es la situación. Luego se hace un corte de la losa y luego la vista en planta, donde la vista en planta me va a ayudar a determinar efectivamente cuántos ladrillos me están ingresando. Entonces acá veo mi corte donde ya me dicen que la separación entre ejes no es 40, o sea, no va a ir vigueta, ladrillo, vigueta, sino va a ir vigueta, dos ladrillos y vigueta. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque me dice que la separación entre ejes de viguetas es de 70, o sea, que yo desde que trazo acá el eje hasta el otro eje de la vigueta tiene que haber 70, no antes. Entonces, ¿cómo lo logro eso? Tengo la mitad de mi vigueta que es 5, más 30, 35, más 30, 65, más 5 de esta vigueta, 70. Ahí están los 70 centímetros de separación entre eje de viguetas. Luego tengo esta vista en planta, ¿correcto? Donde la forma es igual a la misma. Empiezo con viguetas, 1, 2 ladrillos y una vigueta. Hasta ahí tenemos 30 más 30, 60 más 5 y 5 son 70. ¿Cuánto me falta para 1 metro? 30 centímetros. Pero acá ya tengo 5 de la vigueta. ¿Cuánto me faltaría acá? 25. Ahora, ¿cuánto es 25 centímetros? ¿Cuánto es 25 centímetros de 30 centímetros? Es la 5 sextas partes, ¿no? Es las 5 sextas partes, que es lo que se ha colocado. Recuerden que acá va en fracciones, 5 sextas partes. Entonces, acá está la simbología de dos direcciones. Luego, lo mismo hago en el eje Y. No tengo, porque es en dos direcciones, y lo mismo pasa en el eje Y, ¿no? Tengo acá los 5 centímetros de la vigueta, tengo 30 de ladrillo, 30 de ladrillo, más los 10 de la vigueta, ahí son 30, 60, 70, 75. Para 1 metro, ¿cuánto me falta? 25 centímetros, que también igual que en el caso anterior, es las 5 sextas partes, igual pasa en este lado. Y esta fracción de ladrillo que está ahí colocado es las 25 sobre 36 ava partes. ¿Cómo lo he obtenido? De haber multiplicado, ya les he dicho, 5 sextos y 5 sextos. 5 sextos por 5 sextos son 25 sobre 36. Sumando todas estas fracciones y números enteros que se han colocado, me sale que por cada metro cuadrado de losa, si es que es losa aligerada en dos direcciones y la separación entre ejes de viguetas es de 70 centímetros, voy a usar, a ver acá cuánto, vamos a, son 4 más 5 sextos más 5 sextos más 5 sextos más 5 sextos más 25 sobre 36, ¿no? Que me da un total de 8.02, o sea que para estas condiciones de losa, la cantidad de ladrillos de techo es de 5.02 ladrillos por metro cuadrado, chicos, ¿ya? A ver, ¿cuánto uso los diferentes tipos de sentido de losas? Ya les he dicho que desde el punto de vista de ustedes, de metradores, ustedes tienen que metrar los planos, los gráficos que sean, digamos, ya estipulados con sus medidas respectivas. Se supone que para el uso de una losa aligerada en una o dos dirección o tal vez una losa maciza, quien tiene que darles esa, digamos, indicación es el ingeniero estructural. El ingeniero estructural es aquella persona que ha hecho una evaluación de toda la estructura de la edificación y finalmente les ha dicho cómo tiene que ser la cimentación, qué tipo de cimentación, que está respaldada obviamente por la mecánica, de qué medidas son, igualmente la superestructura, de qué medidas son columnas, cuánta cuantía de acero tienen las columnas, de qué medidas son las vigas, cuánta cuantía de acero en vigas, de qué tipo son las losas, ¿ya? Entonces eso está en función
también a la mecánica para ver si son suelos que tienen poca resistencia, por lo tanto tengo que aligerarlos, y también en función a las condiciones de la edificación, a la importancia de la edificación. Entonces no se preocupen, eso de una losa en una dirección o losa en dos direcciones, básicamente lo elige el estructural. Pero el criterio es el siguiente, ¿no? Las losas aligeradas en una dirección, por ejemplo, que son las más tradicionales que nuestras viviendas, y todas las viviendas las tienen, es porque son, digamos, relativamente livianas, ¿no? No hay mucho concreto en las viguetas porque solamente son una dirección y son utilizadas para edificaciones tipo D, tipo E, no muy importantes y donde el peso de la edificación pues ayude, ¿no? Ayude porque no son muy pesadas, ¿ya? No es muy pesadas. De repente suelos un poco blandos podríamos utilizar porque no es muy pesada, pero ¿qué pasa si ustedes se van a un suelo donde es altamente licuable? Donde es capacidad portante menor a 1 y donde de repente yo tenga que ver todo el concepto en cuanto a aliviar peso. Tendría que utilizar una losa ligera no con ladrillos de techo, sino con no con ladrillos de techo de arcilla, sino con ladrillos de techo de tecnopor. Es por eso que en las zonas costeras, por ejemplo Ica, por ejemplo Chimbote, por ejemplo Callao, toda la línea costera del Perú, debería de utilizar losas aligeradas con ladrillos de tecnopor, porque un ladrillo de tecnopor pesa mucho menos a un ladrillo de arcilla y va a quitarle relativamente pues el peso que tiene que cargar todo el peso, digamos, le va a quitar peso al edificio y el cual pues va también a redundar en el menor peso que tenga que resistir este suelo. Ya, entonces eso es lo que se recomienda, pesos más livianos toda la zona costera o suelos relativamente pues bajos de baja capacidad portante, ¿ya? Las losas aligeradas en dos direcciones son también para edificaciones importantes donde ya el estructural ya ha visto que necesitamos más resistencia, hacerlo más rígido esta losa por el tema de que de repente va a haber más carga en la que va a ir sobre esto, de repente un gimnasio, de repente una zona de baile, entonces, y encima el suelo me está ayudando porque tiene buena capacidad portante, entonces puedo incrementar un poquito más de peso quitándole ladrillos y colocándole más concreto de viguetas, ¿ya? Y las losas, por ejemplo, ya macizas son para losas ya un poco más especiales, fundamentalmente donde hay mucha carga. Cuando hay mucha carga que va a ir sobre la losa, tengo que hacerlas de concreto armado preferentemente, porque van a cargar mucho. ¿Y quién te ayuda a resistir toda esa carga? Y cuando viene un sismo, a absorber todos esos esfuerzos cortantes son el acero y el concreto. Ya, entonces, si ustedes tienen esas condiciones pésimas, tendrían que evaluar de colocar una losa maciza. Viendo siempre que cómo está el suelo, ¿no? Porque no vamos a cargar tanto peso cuando de repente mi suelo sea malo y no sea mejorado, entonces vamos a peor a colapsar ahí, ¿ya? Entonces, chicos, esos son unas tablitas que yo lo he estructurado de esa manera, un poco didáctica, para que ustedes puedan entender cómo realizar la cuantificación de los ladrillos de techo por cada metro cuadrado en función a ciertas características, a ciertas condiciones que en obra pues se presenta, ¿ya? Bien, entonces, ya teniendo esas consideraciones, correcto, a ver qué indica acá el joven, para losas en dos direcciones se colocan esas mallitas como se ven, sí. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que los aceros de temperatura van perpendicular a las viguetas. Pero si tienes viguetas en dos sentidos, entonces el acero de temperatura también va en dos sentidos. ¿Correcto? Perpendicular. Cada 25 centímetros se va colocando estos aceros de temperatura, tanto en un sentido como en el otro. ¿Correcto? Bien. Entonces, chicos, ahí ya tenemos todos esos datos referente a los... digamos la cantidad o la cuantificación de ladrillos de techo por cada metro cuadrado de losa. Ahora, lo que ustedes tendrían que ver en qué tipo de ellos se encuentran en sus proyectos, qué están metrando, y en función a eso aplicar los datitos que yo ya he hecho. Si de repente tienen otra particularidad, de repente ladrillos de menos longitud o ladrillos de más longitud, por ejemplo, se van a otro país o de repente tienen un ladrillo que han mandado a ser especial, entonces no se preocupen, aplica mi misma metodología. Lo que yo les estoy dando es por eso que les he hecho el corte y les he hecho el plano visto en planta, para que si ustedes tienen otro tipo de, digamos, de casos, puedan fácilmente acá modificar y en función a eso seguir avanzando,
Ya, estos son tres casos típicos que normalmente tenemos y del cual ya pues se han hecho los datos ya para que ustedes puedan tomarlos. Entonces, lo que nosotros tendríamos que analizar ya con estos datos, ¿no? Acá están los ladrillos, por ejemplo, de Tecnopor, que son los que se usan en vez de los ladrillos de arcilla para aliviar peso. Por ejemplo, ICA necesariamente tendría que usar estos ladrillos de Tecnopor. ¿Cumplen por qué? Porque ustedes saben que en el que cumple la función estructural solamente es la vigueta y la losa, no el ladrillo. En el ladrillo puedes dejarlo hueco, puedes dejarlo con el ladrillo de arcilla o puedes hacerlo con el ladrillo de Tecnopor, ¿no es cierto? Entonces, eso no se preocupen. Vemos acá, miren qué bonita losa con todos sus ladrillos de Tecnopor en vez de los ladrillos de techa. Y podemos observar claramente que va a ser una losa aligerada, ¿no? En dos direcciones, donde van a ir viguetas en este sentido y también viguetas en el otro sentido, ¿no? Claramente podemos visualizar. Acá, por ejemplo, es otro caso donde ya no se ha empleado casetas o, digamos, casetones de la misma forma de un ladrillo, sino se han empleado casetones poco ya más largos, de 30 centímetros por 1,20 m. O sea, están entrando cuatro ladrillos acá, ¿no? 30 es el ancho que siempre va a ser y esto es 1,20 m, o sea, cuatro ladrillos. Estos casetones ya lo venden listos. Ustedes van y compran y dicen, quiero casetones de 40 por 1,20 m, ¿ya? Y esos aproximadamente están 8 soles, 9 soles, el costo de cada uno de estos casetones. Donde el procedimiento es el mismo, ¿no? Estas son losas aligeradas en una dirección. Veo en una sola dirección. ¿Por qué? Porque las viguetas, el acero y las viguetas están en este lado. ¿Y cómo están las acero de temperaturas? Perpendicular al sentido de las viguetas. Y además, ¿cuál es lo importante? Que están colocando estos daditos de mortero para separar a estos aceros de temperatura de la losa. Así sea, miren, este Tecnopor, porque ustedes saben que cómo va a cumplir su función la losa, cómo va a cumplir su función estos aceros de temperaturas en la losa, es justamente con la separación. Ya, entonces es importante colocar estos daditos, chicos. Eso sí tiene que hacerse sí o sí, ¿no? Y veo, por ejemplo, esta mecha que está acá, es el acero negativo, y el acero que está debajo, que probablemente está en toda la longitud, es el acero positivo, ¿ya? Bien, entonces, chicos, ya hasta ahí nos vamos a quedar. Ya la clase que viene vamos a comenzar a meter el tema de unidades de albañilería, de techo, y proceder con el concreto, que es el, digamos, el paso siguiente a las cantidades de ladrillos, ¿ya? Y el acero que también queda pendiente, ¿ya, chicos? Entonces, por favor, siempre exhortándole a que revisen su material, a que repasen su material. Muchas gracias, buenas noches.